acompaña Franchi Cordero, hoy destacándose con el madero sencillo, un cuadrangular de dos carreras, un doblete y además un boleto. Lo primero que te pregunto, ¿algo especial que estés comiendo que haga que la veas clarita, Franchi? No, tú sabes, eso es el trabajo que hemos venido haciendo con todo el equipo y dando resultados y eso es lo que queremos. ¿Cuál fue el enfoque para el encuentro de hoy? Recuerdo que en la última entrevista que tuvimos, que fue hace poquito, en ese juego contra los Toros del Este, me decías que iban a enviar un mensaje a los rivales. ¿Cuál fue el enfoque para el juego de hoy? No, como te dije, esperamos que haya quedado claro que esa forma que vamos a jugar en adelante. Y no, el enfoque fue mantener al equipo contrario más tiempo en el terreno y lo logramos. Tuvieron muchachos como salían a tomar los turnos. Y no, ganamos el partido que era lo que queríamos. Y tu turno, el cuarto episodio, ese cuadrangular, Franchi, que además fue de 428 pies. Háblanos de ese cuadrangular, que yo creo que todavía no ha caído. No, estaba buscando un picheo que le podíamos conectar. Me vino con breaking ball primero y me lo repitió y pues me enfoqué a buscarse en el segundo picheo y lo conseguí conectarle y nada, y fue el resultado del cuadrangular. Mañana continúa esta miniserie, esta vez van en condición de visitante en el Estadio Cibao. ¿Qué pueden seguir haciendo o consideras que con lo que se ha visto para Leones del Escogido en los dos últimos encuentros es suficiente para que pueda seguir trascendiendo? No, como te dije, vamos con el mismo plan de hoy, vamos a tratar de mantener al contrincante en el terreno lo más que podamos y nada, a competir y ahí por ese juego. Las palabras a la afición. Que sigan viniendo, ya están viendo cómo que estamos jugando y vamos a continuar así. Sigan viniendo al play, sigan apoyando a su equipo. ¿Y sigue comiendo así como va? Sí, mucho chivo.